Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y La Habana. En este programa queremos brindarles informaciones de calidad para que ustedes hagan seguimiento a las discusiones que se desarrollan en La Habana para terminar el conflicto armado interno en Colombia. En esta ocasión vamos a hablar del Acuerdo 5, llamado también el Acuerdo de Víctimas. El 15 de diciembre del año pasado, el país amaneció con la buena noticia de que habíamos logrado el Acuerdo de Víctimas. Un acuerdo que al parecer tuvo muchas dificultades para ser negociado. Queremos pues conocer de la mano de nuestros invitados qué piensan de ese acuerdo. Entendamos que el acuerdo nace en este contexto. 6.500.000 personas que han sufrido el desplazamiento forzado, 220.000 muertos dentro del conflicto armado interno, 25.000 personas desaparecidas sabiendo que hay un subregistro y 25.000 personas secuestradas. Es en ese contexto de victimización en donde aparece el acuerdo. Para hablar de este, entonces, invitamos en esta oportunidad a dos personas, dos voces que consideramos altamente calificadas. Una de ellas es Camilo Villa y otra es Juan Carlos Villamizar. Estas dos personas hicieron parte de las delegaciones que fueron a La Habana. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muy amables por visitar la Universidad Nacional de Colombia. Estamos en el Archivo Nacional de esta universidad. Estamos rodeados de la exposición Camilo Torres. Entonces, es en ese contexto en donde vamos a hablar de este importante acuerdo. Camilo, ¿a usted cómo le pareció este acuerdo? Pues a mí me parece un avance de la sociedad y del Estado colombiano, porque le hace recordar a los colombianos la deuda que se tiene de 50 años de guerra y de confrontación con las víctimas. Al contexto que tú planteabas al comienzo, yo le sumaría que hasta hace muy pocos años el Estado negaba incluso que existiera un conflicto armado. O sea, estas dimensiones de victimización, ¿cómo piensa uno que pueden ser negadas de plano cuando el gobierno ni siquiera reconocía que había un conflicto armado? Entonces estamos ante un avance importantísimo. Creo que el acuerdo tiene acento en los daños ocasionados, son los efectos que tiene la guerra en la sociedad y en los distintos sectores de la sociedad, y viene a plantear cosas muy interesantes. Un Tribunal de Justicia para la Paz al que pueden las víctimas, al nivel de la fiscalía en el país, presentar informes de los casos que se han mantenido en la impunidad. Creo que para las víctimas de crímenes de Estado también es un avance, porque el Estado vuelve a tomar protagonismo como un agente de violencia, pero también como el principal responsable de las reparaciones. Entonces creo que es un acuerdo que avanza en este sentido, y todavía uno esperaría en el desarrollo que lograra incorporar las voces de las víctimas y una mayor participación, porque lo que hemos tenido en este país es un posconflicto antes de un acuerdo final, porque ha habido procesos de paz frustrados, y por eso habría que ver el acuerdo también en el contexto de lo que ha pasado en ese pasado cercano. Por ejemplo, el proceso de Ley de Justicia y Paz dejó muchas frustraciones para las víctimas, y nosotros esperaríamos que una nueva oferta de justicia entrara a saldar esa deuda con las víctimas y con la sociedad. Bueno, pese a que todo indica que es un acuerdo importante, que hace esos avances que usted menciona, también hay críticas, hay muchas críticas. Del acuerdo se dicen cosas como, por ejemplo, es lo mejor que ha salido de la mesa, es una gran oportunidad para las víctimas, para
la emergencia de nuevos actores políticos. Se dice que es un acuerdo histórico, que es un acuerdo que va a servir de modelo para otros procesos de paz que están en curso y que vendrán. Se dicen cosas elogiosas, pero también hay críticas. Juan Carlos, usted ha escuchado esas críticas, me imagino. De esas críticas, ¿cuál de ellas les parece las más interesantes? Las que no deberíamos desechar, sino que más bien nos deberíamos poner a pensar qué quieren decir. Gracias, Claudia, de antemano por la invitación, y me siento muy contento de estar justo en este sitio y justo en un espacio tan icónico dentro de la Universidad Nacional. Es normal que en un proceso, como tú mismo lo has dicho, con una trayectoria tan dolorosa, tan larga, es obvio que hayan muchas voces que discrepen de un acuerdo de este tipo. No es un acuerdo que tiene la pretensión, se ha dicho muchas veces, de convencer a toda la sociedad colombiana. Pero hay unos temas que debaten, que interpelan este proceso. Uno de ellos, que me parece fundamental, es el debate sobre la equiparación entre Estado e insurgencia. El juzgamiento de los cuerpos y seguridad del Estado o de la clase política o de quienes hayan auxiliado de una u otra manera o hayan alentado, propiciado el desarrollo de la guerra. Este es un debate de fondo, en concreto con las fuerzas militares. Si la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace parte, y para que le expliquemos a la gente, ¿no? Digamos, el punto 5 es como un paraguas en donde cuelgan una serie de acuerdos, inclusive que se hicieron previos al mismo punto 5, porque buscaba integralidad, buscaba que fuera una caja de herramientas para generar procesos de reparación, de reconciliación, de no repetición. Y dentro de ellos hay uno que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y dentro de esa jurisdicción viene el debate sobre si es una herramienta con la que también se vaya a juzgar de la misma manera los crímenes cometidos por el Estado colombiano. No es un debate cerrado, es un debate que se va a prolongar y que se va a extender inclusive a la Comisión de la Verdad, se va a extender a todo lo que tiene que ver con el cierre o el fin del conflicto. Mi opinión personal frente a eso es que aquí la guerra la hicieron varios actores armados. Aquí la guerra la hicieron, y está muy registrado, está muy comprobado cuál fue la vinculación de los agentes del Estado, de la insurgencia, cuál fue el papel de cada uno en ella. Y a mí me parece que la jurisdicción es una herramienta que puede vincular perfectamente y que puede juzgar perfectamente al Estado. Lo que yo no creo que le podamos dar como mensaje a la sociedad colombiana es que el Estado hizo una guerra de una manera o violó derechos humanos de una manera más light o menos light que lo que hizo la insurgencia. Por el contrario, el Estado colombiano tenía la responsabilidad, el mandato constitucional de garantizar los derechos de la sociedad colombiana. Cuando los viola, comete un doble error, ¿no? Porque es que dentro de esa constitucionalidad violó derechos fundamentales. Con lo cual, entiendo que va a ser un debate muy amplio. Es un debate que necesita mucha madurez de la sociedad colombiana para afrontarlo y veremos qué capacidad tenga para pasar esa página con la Jurisdicción Especial. De acuerdo. ¿Qué otra crítica ha escuchado usted sobre el acuerdo que le parezca interesante? Porque hay críticas que se le hacen al acuerdo que tienen que ver con un desconocimiento del tema, con que no hemos leído la integralidad del texto. Entonces salen críticas y uno dice, pero ¿de dónde viene esa crítica? Eso no está en el texto. Pero estamos hablando de esas críticas que son interesantes porque nos ayudan a pensar. ¿Cuál otra? A ver, yo creo que muchas de las críticas parten de una base discutible, y es que se paran sobre un estado ideal de la justicia, y lo que habría que ver es el estado actual de la justicia en Colombia, una justicia totalmente en crisis,
que ha intentado reformarse varias veces por mecanismos internos y que para todos estos casos de violencia política, de violencia relacionada al conflicto, tienen una muy alta tasa de impunidad. Pero yo diría uno, yo señalaría una crítica, y es el fetiche del conflicto armado. Siempre decimos 220.000 muertos por causas políticas al interior del conflicto armado. Y yo pensaría que habría que ir con más calma con esa afirmación, porque sindicalistas, líderes estudiantiles, personas que nunca empuñaron un arma, cayeron en esta guerra. Y no cayeron por hacer parte de un grupo armado, cayeron porque la política de guerra del Estado se dirigió contra la población. Entonces nosotros intentamos diferenciar entre la violencia sociopolítica, la violencia política por fuera del conflicto y la que se dio con ocasión del conflicto, con ocasión de las hostilidades. Se ha desconocido un poco en el acuerdo esta otra violencia por fuera del conflicto. Y para nosotros es muy importante que en la interpretación y el desarrollo de los acuerdos se tenga en cuenta ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que acabar en el país no solamente es la confrontación entre el Estado y la guerrilla, sino restablecer los derechos de la población frente a un Estado que debe garantizar los derechos de toda la población. Entonces, cómo los derechos civiles, cómo se reduce el militarismo en el país y la intervención de todo el sector militar en la sociedad. No estoy diciendo solamente el Estado, pensemos en las instituciones militares de la guerrilla que instauraron una justicia en muchos territorios, de lo que hacen los paramilitares con la economía en varias zonas del país. Es un ámbito civil de la democracia lo que debemos crear después de la guerra, y lo que nos promete la paz es una democracia plena, lo que no hemos tenido hasta el momento. ¿Qué han escuchado ustedes de las víctimas, las organizaciones de víctimas? ¿Cómo han visto este acuerdo? Bueno, depende. Yo creo que hay muchas voces. No hay una uniformidad en las víctimas. Las víctimas al final representan un país que es muy diverso, que es muy amplio, que tiene diferentes perspectivas. Y cuando me haces una pregunta, me pongo a pensar en un tema que me preocupa mucho y tiene que ver con el mito de que uno tiene que estar a favor o en contra del acuerdo de paz, ¿no? Hay gente que discrepa de elementos sustantivos del proceso, pero no de su conjunto. Yo les voy a dar un ejemplo, el tema del exilio, ¿no? En todas las cifras que diste, no está incorporada todavía los 392.000 personas que tienen protección internacional que tuvieron que salir de este país. Solo protección internacional. Estamos dejando por fuera todas aquellas que, siendo víctimas de la guerra, no pidieron protección, no pidieron asilo, pasaron por inmigrantes, pero son víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces, y que vamos a saber un día de estos cuántos. Que tenemos la obligación de incorporarla a la memoria histórica del país y al mecanismo de reparación. Pero entonces, este es un buen ejemplo por una razón. Porque la opinión de mucha gente en el exterior, sin que sea abogados ni gente experta en la materia, es la sensación de abandono, de olvido dentro del mismo acuerdo. Porque si bien es cierto, dimos un paso grande, es decir, entró un elemento referido exclusivamente al tema exilio, no refleja la realidad, para nada la realidad de los colombianos y colombianas que viven en el exterior. ¿Esto significa que no se apoye la paz y que no se apoye los acuerdos de La Habana? No, para nada. Significa que es muy precario, que es muy reducido en un tema muy concreto, pero que en su conjunto nos va a permitir pasar la página de la guerra. Mire, yo he tenido claro y creo que tú lo has visto cuando uno va por los territorios, cuando habla con la gente, y es que quien ha vivido la guerra quiere acabar con ella. Ese es los quiere acabar que quieren con ella. Okay. Habrán críticas, pero cuando escuchas a la gente que ha visto un reality del conflicto armado, que ha visto el conflicto por televisión, es la gente más incendiaria, es la gente que quiere que se acabe por la vía militar, es la gente que dice, que no están de acuerdo, pues que se levanten de la mesa. No, la cuestión de vivirla en cualquiera de sus expresiones creo que da mucha conmiseración con todo ese esfuerzo que se está haciendo en La Habana. Por lo tanto, creo que son críticas que tienen que ver con temas más sustantivos que con su conjunto. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces terminamos este primer bloque. Nos vamos a un espacio de comerciales
y volvemos enseguida. Bueno, estamos de regreso a La Paz en Foco. Escuchando a Camilo y a Juan Carlos, nos damos cuenta que en verdad el acuerdo de víctima nos convoca como sociedad. No es un acuerdo únicamente para las víctimas, es una oportunidad para abrir la sociedad, para abrir la justicia, para abrir la política. Pero antes de continuar con estos importantes invitados, yo los invito a que veamos una nota de contexto que hemos preparado especialmente para ustedes. En el borrador de acuerdo conjunto sobre las víctimas del conflicto, se concibe una propuesta de sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción especial para la paz y compromiso sobre derechos humanos. Los objetivos del sistema integral son satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, brindar seguridad jurídica, dar legitimidad, reconocer las responsabilidades, incluir el enfoque territorial, diferencial y de género y contribuir en la mejora de la convivencia y reconciliación. Este sistema establece mecanismos como la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la creación de una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, el establecimiento de una jurisdicción especial para la paz y medidas de reparación integral para la construcción de la paz y garantías de no repetición. La Comisión tiene como mandato el esclarecimiento de prácticas y hechos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las responsabilidades colectivas del Estado y los actores armados, la incidencia del conflicto sobre el ejercicio de la política, las causas y el contexto histórico del conflicto, como también los factores facilitadores de su persistencia, las causas y el desarrollo del paramilitarismo, el desplazamiento y despojo de tierras, la relación entre el narcotráfico y el conflicto, entre otros. Bueno, estimados invitados, cuando uno lee el acuerdo, entonces empieza la palabra importante o una de las palabras clave de este acuerdo, es el concepto de sistema. Entonces uno ve que en el acuerdo hay el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y que dentro de esto, de este sistema, vamos a encontrar a la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia, me parece interesante que aparezca el tema de convivencia, y la no repetición. Tenemos también el otro componente de este sistema, que es la jurisdicción especial para la paz. Y después tenemos el tema de la reparación. Camilo, quiero que hablemos de manera particular sobre la Comisión de la Verdad. La vamos a reducir así. ¿Esta comisión realmente nos va a servir para la convivencia, para la reconciliación, o ella va a exacerbar odios, resentimientos? ¿Usted cómo ve la creación de esta comisión a nivel del impacto en el tejido social? A ver, la verdad es que en todo el proceso de construcción del acuerdo, la principal reivindicación de todas las víctimas fue la verdad. Y como está concebido el sistema, las personas que están dispuestas a confesar su responsabilidad son las que pueden optar por las menores penas, y eso crea un incentivo en la sociedad para que sea la Comisión de la Verdad el epicentro del esclarecimiento de los graves crímenes al interior del conflicto. Eso es absolutamente positivo. Yo creo que cuando hay heridas abiertas es finalmente cuando hay
sitios oscuros y sin justicia. Eso es lo que motiva las venganzas y los ciclos de violencia, ¿no? Entonces yo pienso que es un mecanismo idóneo. Sin embargo, cuesta pensar cómo con una justicia ordinaria debilitada ese incentivo puede hacerse efectivo. Es decir, muchos sectores de la sociedad que no han estado bajo la lupa de la investigación, por ejemplo, después del proceso de justicia y paz, 14.000 nuevos procesos se crearon por señalamientos de los paramilitares, este empresario, este político. Y pero acuérdate que la comisión es extrajudicial. Claro, y estos 14.000 procesos es extrajudicial, pero es de carácter voluntario. Y es voluntario. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es cómo lograr, es el gran desafío que yo veo en la Comisión de la Verdad, cómo lograr que ese cúmulo de nuevas investigaciones se redirijan al nuevo sistema de justicia para la paz y encuentren en la Comisión de la Verdad la posibilidad de arrancar ese esclarecimiento de crímenes en donde todavía hay terceros que se están beneficiando de las tierras que despojaron, políticos que quedaron electos después de estos procesos de violencia. Ahí va a estar la clave. Pero creo que es un sistema en el que se premia a quien dice la verdad y se castiga a quien no lo hace, porque hay un periodo en el que se agota la posibilidad de ir a la Comisión de la Verdad y quien no lo hace tendrá que afrontar penas ordinarias. Bien, de todas formas, a mí me parece interesante de la comisión ese carácter extrajudicial y que las personas que vayan ahí no van a ser requeridas judicialmente por las cosas que hayan dicho. Es absolutamente necesario. Creo que es de las cosas más importantes. Querría añadir una cosa con respecto a esto, ¿no? Cuéntame. Porque hay un elemento fundamental y es la verdad histórica. Tenemos la verdad jurídica, que está el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, para ella, y después está la verdad histórica. O las verdades también. Ahí, para allá iba, digamos. Por un lado, creo que se está instaurando, afortunadamente, la idea de que estamos hablando de múltiples memorias y de múltiples verdades. Ese abanico de verdades, digamos que la tarea no es solo relatarlas, sino que lleguemos a reconciliarlas en sus diferencias, ¿no? Uno de los grandes retos que va a tener la Comisión de Esclarecimiento para llegar a la convivencia, justamente de lo que plantea ahí, para llegar a la convivencia, va a ser reconciliar verdades sin solaparlas unas sobre las otras. Absolutamente. Por eso se insiste, y el Centro Nacional de Memoria Histórica insiste mucho en que son múltiples memorias las que tenemos que contar en este país, ¿no? Nunca vamos a llegar al ideal que, por lo demás, en muchos otros países terminó en fracaso este tipo de comisiones, de lograr una verdad. Un relato de lo que ocurrió. Tenemos muchos relatos, era solo eso. Sí, yo creo que eso va a ser un reto de país bastante grande. Y la sociedad colombiana, Camilo, ¿cómo debería participar? La sociedad común y corriente, la que nosotros vemos que toma el bus, que va a la plaza de mercado, ¿cómo debería unirse a la dinámica que va a crear la Comisión de la Verdad? Yo creo que en primer lugar tiene que interesarse e informarse. O sea, creo que este es un proceso que tiene muchas resistencias en la sociedad, porque obviamente se da en el marco de una negociación bastante secreta entre dos sectores que se han enfrentado militarmente. Es un desafío vincular a la sociedad a todo este proceso. Yo creo que la sociedad tiene mucho que decir. Se supone que va a haber un sinnúmero de espacios en las regiones, en los municipios, en distintas ciudades, en donde toda la sociedad, no solamente las víctimas, pueden acudir allí, pueden participar de estos espacios en donde se va a empezar a ventilar una cantidad de información alrededor de los hechos más graves. Y además, pienso que el culmen de esta Comisión de la Verdad sí va a ser un informe. Y ese informe se supone que va a ser la versión más elaborada de nuestra historia reciente. Y creo que la labor aquí es bajar esa información a los colegios, a las universidades, a todos los sitios de integración social, en donde podamos contarle a las nuevas generaciones esa nueva esas historia. Verdades.
sin que medien todo tipo de ocultamiento y negacionismos que hemos tenido hasta el momento. De acuerdo. Juan Carlos, y de manera específica, las víctimas del conflicto armado, ¿cómo las ve usted? ¿Qué protagonismo deberían tener o no dentro de la Comisión de la Verdad? ¿Dónde las ubicaría usted? ¿Espera usted que ellas sean actores y actrices principales de esa comisión o cómo las ve? Pero por supuesto, sin duda. Es decir, si hay algo, si hay algo que me parece que toca resaltar de todo el proceso es que las víctimas están en el centro de la negociación. Yo he terminado por creérmelo. Antes era un poco escéptico, yo he terminado por creérmelo. Con todo y las críticas que se puede hacer a los mecanismos de participación, a lo que tú nombrabas, que es totalmente cierto, ha sido un proceso muy distante de la sociedad colombiana, ha sido un proceso muy reservado. Eso ha traído sus frutos, pero también ha traído sus críticas, que es ese hablarle de cara al país, ¿no? Y por eso cada uno dice cada uno y opina, cada tiene una versión de lo que está pasando. De lo que está pasando allí. Y eso es lo que más daño le está haciendo al país, el rumor. Porque son informaciones infundadas, porque no son informaciones que vengan de ninguna fuente fiable. Pero bueno, lo que tiene que ver con las víctimas, yo creo que tienen que participar de muchas maneras. Una, un mecanismo de reparación tiene que ser la verdad, lo acabas de decir. Eso es un elemento que ha sido común a todos los que estuvimos en La Habana, independientemente de donde viniéramos, del hecho victimizante y demás. La verdad es fundamental, es necesaria. Hay unas herramientas. No significa que solas se puedan aplicar. Las víctimas tienen que ser parte de todo el proceso. Yo no estoy seguro, no estoy seguro de que esa participación tenga que ver con hacer parte de la Comisión de la Verdad. Yo no estoy seguro, entre otras cosas, pues porque uno tiene una visión subjetiva de lo que ha pasado en este país, que es la de uno, ¿verdad? Pero este es un debate que no nos corresponde dar ahora. Este es un debate que cuando se firme el acuerdo de paz, cuando se concrete bien los mecanismos de escoger esa comisión, ahí hablaremos de todo eso. Por ejemplo, las comunidades negras están esperando que una persona, por supuesto, esté ahí y e indígenas y capture esas especificidades del conflicto armado de en sus territorios. Por supuesto, ahí hay un debate de fondo. A mí me interesa que sea una comisión legítima, que sea una comisión que cuando elabore un informe sea un informe que recoja. Que las personas digan, sí, yo me siento reflejado. Exacto, que diga, oiga, que pueda tener críticas, no importa, no le tengamos miedo a la crítica, pero que en su conjunto sean documentos legítimos, sean documentos que fundamenten una nueva versión de la historia de Colombia, ¿no? ¿Dónde tienen que estar las víctimas ahí? Por un lado, tienen que estar contando y esperando que los victimarios cuenten la verdad de lo sucedido, en función a un mecanismo de reparación con la verdad. Por otro lado, esperaremos a ver cuáles van a ser las formas, los mecanismos de participación. Pero sin duda, las víctimas tienen que estar ahí, porque tienen la autoridad moral, porque tenemos la autoridad moral para hablar de ello. Pero no exclusivamente las víctimas directas del conflicto armado. Colombia ha sido víctima del conflicto armado, la sociedad colombiana ha sido víctima del conflicto armado. Y si hay algo que tenemos que hacer cuando se deje el fusil es volver a dar poder a la palabra. Y a la palabra significa contar los relatos, nuestras percepciones. Y creo que la comisión va a tener la oportunidad de ser eso, de ser un momento en el que cada ciudadano, cada ciudadana cuente su versión del país. Tiene algo que decir. Una cosa más. Y es que hay un elemento del acuerdo de justicia que nos ha llamado mucho la atención y es que reafirman el fuero de los presidentes para el Tribunal de Justicia para la Paz. Los presidentes no irán a ese tribunal y seguirán con su fuero. Así se demuestra en todo este proceso que estuvieron implicados en graves crímenes. Pero todo queda la oportunidad, con todo y que se hizo ese veto, se dejó por fuera a los presidentes, queda la oportunidad de que ellos vayan a la Comisión de la Verdad. Y creo que esto va a ser fundamental. Y lo digo porque en este país se ha insistido mucho en la responsabilidad individual, penal,
de cada persona y de cada sujeto en la guerra, pero no se ha discutido suficientemente cuál es la responsabilidad colectiva y sobre todo cuál es la responsabilidad en este caso, que me estoy refiriendo al presidente, de los gobiernos, ¿sí? ¿Qué deben decir los gobiernos sobre las masacres, sobre las desapariciones que se dieron durante sus periodos de gobierno? Entonces, hay una gran expectativa a ver cómo va a ser la participación de los presidentes, porque este es ¿y si van a ir? Uno de los únicos mecanismos de rendición de cuentas en materia de violencia política que va a tener el país de este tipo. Sí, pero ¿irán? Tienen que ir. Esperemos. Creo que será entonces verdades incompletas si no van, pero vamos a ver cómo hay que hacer para que este espacio sea atractivo para que vayan. Bueno. Claudia, lo último aquí es que no puedo dejar de decirlo con lo que ustedes están diciendo. Nos tenemos que quitar de la cabeza que acá hay intocables en este país. Es decir, tienen que ir. No tiene que ser un espacio seductor para que alguien que ha gestionado el poder político de este país vaya. No, tienen que ir a contar la verdad, así no sea una verdad jurídica. Está bien, que es una verdad histórica, pero tienen que ir ellos, los presidentes, la clase política de este país, toda en su conjunto, de izquierda, de derecha. Los partidos políticos. Todo el mundo. Porque es que a mí me da la sensación, y creo que el país tiene la sensación, de que el peso se lo están echando a las víctimas de la sociedad. Oiga, reconcíliese. Oiga, acepte el proceso de paz. Pero usted ve los medios de comunicación. ¿Qué les toca a ustedes? Y no se sienten interpelados, ¿no? Usted ve que la maquinaria del poder sigue funcionando con los mismos comportamientos, con las mismas actitudes, y quien tiene que cambiar es uno desde la sociedad, desde la base. No, yo creo que ahí tienen el compromiso ético de asistir y de contar la verdad. Bueno, se nos terminó el tiempo. Concluimos este bloque, nos vamos a pausa y volvemos a La Paz en Foco. Volvemos a La Paz en Foco. Hasta ahora hemos hablado de las víctimas, de su papel dentro del acuerdo, del sentido de este acuerdo para la sociedad, de todas las ventanas de oportunidad para la reconciliación y la convivencia que nos abre la Comisión de la Verdad. Y vamos a seguir hablando de otros puntos bien interesantes que aparecen en el acuerdo. Pero antes, los y las invitamos a que vean una nota de contexto. La Jurisdicción Especial para la Paz, contenida en el borrador de acuerdo conjunto sobre las víctimas del conflicto, tiene el objetivo de administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La jurisdicción contará con dos órganos fundamentales, las salas de justicia, entre las que se incluye la sala de amnistía e indulto, y el Tribunal para la Paz como órgano de cierre. El Tribunal para la Paz se compondrá principalmente por magistrados colombianos y algunos extranjeros, quienes impondrán sanciones y verificarán cumplimiento de sentencias siempre y cuando se cumplan los acuerdos de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Pero antes de ello es importante considerar que el Estado otorgará una amnistía por delitos políticos y conexos, como rebelión y porte ilegal de armas, sedición y asonada. También se considerará tratamiento especial en las penas para quienes reconozcan su responsabilidad en actos delictivos y quienes no. Por el momento, se han adoptado algunas medidas de reparación integral a las víctimas que contemplan el reconocimiento de las mismas y del daño causado, la reparación colectiva, revisión participativa de la política de reparación integral, restitución de tierras, entre otras. Bueno, entonces estábamos hablando de esta unidad que crea el acuerdo para el tema de los desaparecidos. Para las personas que no tienen las familias, que no tienen personas desaparecidas, el tema de desaparecidos siempre es un tema como lejano, ¿verdad? Es un tema que
sí, le pasó a otras personas, pero gracias a Dios, a nuestra familia, eso nunca le ha ocurrido. Yo quiero que ustedes le cuenten a nuestros televidentes por qué llegar a este acuerdo es importante. ¿Por qué para profundizar la democracia el tema de los desaparecidos es un tema de interés y no es un tema únicamente para quienes atravesaron por ese momento tan duro? Entonces, me gustaría escucharlos, Camilo. El tema de la desaparición forzada ni siquiera se ha podido encontrar las fronteras de dimensión, es decir, el Estado habla de cifras que van desde 25.000 hasta 40.000, las organizaciones incluso hablan de 70.000 personas desaparecidas. Yo creo que hoy es clave que este instrumento sea efectivo porque es una de las últimas oportunidades que vamos a tener para encontrar a estas personas que incluso pueden estar vivas. Y el asunto es cómo otras sociedades se han volcado en la búsqueda de los desaparecidos. Lo primero que tiene que haber en Colombia es un banco genético en donde participen casi todos los colombianos, entregando una gota de sangre para poder hacer ese banco genético y poder comparar con los cuerpos que están sin identificar en todo el país y poder hacer un mapa genético que ayude a la búsqueda de desaparecidos. Otro elemento importante es que el Estado se comprometa en ampliar esa dimensión de la búsqueda. Por ejemplo, en el proceso de justicia y paz se encontraron más de 2.200 fosas y allí mucha gente apareció, pero todavía faltan cementerios clandestinos, cementerios militares en fronteras de zonas de hostilidad en donde muchas personas empiezan a aparecer, civiles que empiezan a aparecer desaparecidos, y algo muy importante, que existe una política de desclasificación de información secreta del Estado que permita generar luz, poner la lupa en los sitios y los momentos y las entidades responsables de la desaparición forzada, que es un crimen sobre todo relacionado con la represión, con momentos de estados de sitio, con procesos de represión contra la sociedad. Entonces, es muy importante, tiene muchos elementos, pero sobre todo se necesita un compromiso por parte del Estado y de las guerrillas de en un apoyo humanitario a esas familias, permitir que esa búsqueda se dé. Juan Carlos, ¿los desaparecidos le dicen algo? No, la voz de los desaparecidos está todavía clamando para que se encuentren. Poco más que añadir a lo que ha dicho Camilo, porque tiene toda la razón. Sobre todo, la puerta que creo que se abre con el acuerdo es que por fin va a haber en este país una política pública dirigida a encontrar a las personas desaparecidas. Hay países, por ejemplo, en el caso de España, la ley de memoria histórica española, se tardaron 30 años, para escuchar la voz de los familiares de las personas desaparecidas en todo el transcurso del franquismo, 30 años. Y eso impidió que España curara sus heridas. Afortunadamente, nosotros estamos haciendo una transición en la que no estamos dejando ese tema pendiente para próximas generaciones. Estamos aprendiendo de otros conflictos donde la desaparición forzada se quedó como un tema latente que al final de cuentas le pasó una factura al proceso de reconciliación. Lo que yo veo con la comisión, aparte de la implicación técnica que supone ese banco, los expertos, la experiencia, por ejemplo, argentina en tema de fosas comunes, de identificación de cuerpos, es muy amplia y ya se ha hecho trabajos, de hecho, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en el Cementerio Central, sí, etcétera, con la Universidad Nacional. Pero tiene que ver es con una política pública que obligará al Estado, independientemente del gobierno que esté, a implementar esa medida. Para mí eso es el elemento fundamental. De allí. Una cosa más. Sí. Y es a las personas que nos están viendo. Hay muchas familiares de personas desaparecidas que nunca denunciaron y no pusieron en conocimiento que su familiar estaba desaparecido. Precisamente porque en medio del conflicto, estas personas temían
a que la señalaran como estafetas de la guerrilla o personas que estaban involucradas de alguna forma en la guerra. En este momento tiene la oportunidad de ingresar a este sistema, a este nuevo sistema, a ser parte de esta comisión y dice el acuerdo que tienen derecho a recibir un informe del Estado, familia a familia, de cuál fue el resultado de la búsqueda de su desaparecido. Si fue encontrado, si no fue encontrado, cuáles fueron los mecanismos de búsqueda, cuál fue el esfuerzo que hizo el Estado. Y creo que eso es una posibilidad para todas esas personas que todavía no han salido públicamente a decir que tienen familiares desaparecidos. Juan Carlos, el acuerdo en las medidas de reparación habla de un tema que para usted es particularmente importante y es el tema de las víctimas en el exterior. Dice que como medida de reparación se harán procesos colectivos de retorno y reparación a víctimas en el exterior. ¿Cómo vio usted esta mención? ¿Le parece importante? De manera inicial nos habló que siempre es insuficiente, pero esta mención dentro del acuerdo, usted y el colectivo con el cual usted trabaja, ¿la encontraron interesante o los dejó un poco como, ay, nos hubiera gustado algo más sustantivo? Claudia, lo has dicho muy bien, una mención. Lo que quedó en el punto 5 de más de 400.000 personas, por contar solo las cifras oficiales, nosotros creemos que llegamos casi al millón de personas que han sido víctimas del conflicto armado que están fuera del país. Lo que quedó en el acuerdo de paz, en el acuerdo de víctimas, fue una mención. Eso refleja el desconocimiento del tema de Colombia frente a la gente que tuvo que irse de este país, por un lado. Por el otro, me gustó mucho una palabra que dijo Camilo hace un rato, fetiche. El acuerdo está lleno de fetiches. Y un fetiche es el territorial. Entonces, se liga el acuerdo a lo territorial. Pero si hay algo que le arrancan a una persona que tiene que cruzar una frontera, es el territorio, es su arraigo al territorio. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los acuerdos hablan de en territorio nacional. En territorio nacional casi que deja a la persona en el exilio en una condición de apatridia. Por ejemplo, nosotros esperábamos que dentro del acuerdo quedara unas modificaciones de fondo a la ley 1448 para que cobijaran ampliamente a las personas que están en el exterior. No hubo eso. Por ejemplo, no nos hablan de mecanismos para participar en las mesas interinstitucionales. Es decir, aquí hay una mesa de víctimas. ¿Cuántas víctimas en el exterior hay en la mesa de víctimas? Ninguna. Pero hay un proceso en curso, ¿no? Hay un proceso en curso hace varios meses y esperemos que algún día llegue. Pero lo que quiero decir es que la mesa nacional de víctimas, desde donde se desprende toda la política pública de víctimas, ahí no hay una sola persona que represente a miles, a cientos de miles de personas en el exterior. Por ejemplo, los fondos económicos para los proyectos en el exterior. Ahora no se puede ejecutar recursos del Estado para ningún proyecto afuera. Es decir, ahora para el 9 de abril, las organizaciones de víctimas, por mandato constitucional, pueden hacer iniciativas de memoria, ¿verdad? Simbólicas, de reparación, etcétera, etcétera. Pues en el exterior no se pueden hacer, si se quieren hacer, bajo ese mandato constitucional con dinero del Estado. No se pueden hacer. Porque el Estado no puede invertir ningún tipo de dinero fuera de las fronteras del país. Es decir, ahí hay un largo etcétera que lo que hace es pues que la gente corrobore que está abandonada por el Estado colombiano. Dicho esto, yo creo que hay una voluntad de cambiar esa situación. O sea, hace 2 años... en este país no se sabía nada del exilio. Nada. Ha cambiado para bien. Poco a poco se van acercando las instituciones, se van haciendo cosas desde el Centro de Memoria, se van haciendo cosas desde la Oficina del Alto Comisionado. La mención en sí misma, pues, es una forma de decir, oiga, nos acordamos de ustedes. Vamos dando pasos. ¿Son insuficientes?
pero hay pasos. Pero mire lo que está diciendo la gente en el exterior, lo que le he escuchado a la gente en la frontera con Ecuador o en la frontera con Venezuela. La gente tiene mucha grandeza, estos desplazados que se fueron y que cruzaron la frontera, porque mucha gente, aún sin estar reconocida dentro del acuerdo de paz, dentro del acuerdo de víctimas, apoya el proceso de paz. Es decir, aunque no están, aunque, y yo mismo que leemos ese acuerdo, decimos, aquí no estamos reflejados, decimos, está bien, aquí no estamos reflejados, pero este acuerdo vale la pena y toca apoyarlo, porque es la grandeza de las víctimas. Sí, son muy generosas. Sí, estoy de acuerdo. Otra cosa que me llamó la atención del acuerdo es que en las medidas de reparación pasamos de un enfoque administrativo de las reparaciones para hablar más de reparaciones colectivas. Y estas reparaciones colectivas están en conexión con programas de desarrollo. Camilo, ¿eso es un avance o es un retroceso? Yo creo que es un avance, iría más allá. En la última parte de ese capítulo que habla sobre las reparaciones colectivas, y que estoy de acuerdo contigo, se dirige mucho más hacia los impactos, el daño que hubo en la sociedad y en todos los sectores de la sociedad. Habla de la necesidad de garantías de no repetición de los hechos que victimizaron a estos sectores. Y creo que aquí llegamos al punto, pues, que a mí más me interesa. Es decir, ¿qué reparación se puede dirigir contra una sociedad que ha vivido una guerra absolutamente masiva y que ha implicado casi a todo el mundo? A casi todas las familias pueden decir que han tenido alguna afectación en esta guerra durante décadas. Y es las reformas institucionales del Estado. ¿Qué hace el Estado para evitar que se repita una guerra como la que hemos tenido? Y por eso yo decía, ¿cómo abandonamos el militarismo de este país? ¿Cómo generamos un ambiente civil de la democracia? ¿Y cómo vamos generando que todos esos efectos en materia de desarrollo, en materia de justicia, en materia de democracia, tan negativos que hubo en todas partes del país, se empiecen a solucionar desde programas colectivos, masivos, que propongan cambios en la sociedad? No solamente es entregar una reparación administrativa, entregar recursos a las víctimas, sino restablecer todos los lazos sociales y restablecer las condiciones en que la sociedad puede organizarse y reclamar sus derechos. De acuerdo. Digamos que este es un acuerdo que de alguna forma reconoce el grado de victimización que tuvo el territorio o los territorios y la naturaleza, que fue un reclamo muy recurrente por parte de los pueblos indígenas, por ejemplo. Bien, y por último, yo sí quiero esta pregunta, y es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz es una de las partes del sistema que también generan muchas molestias en los sectores que están un poco, que tienen muchos cuestionamientos a lo que ocurre en La Habana. Yo quiero preguntarles, ¿qué debemos esperar de esa jurisdicción? Así de simple y para ambos, quiero escucharlos a ambos. ¿Qué debemos esperar? Como para no hacernos ni muchas ilusiones, ni tampoco creer que ella no tiene una potencia transformadora. Entonces, Camilo, ¿qué debemos esperar de la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo también creo que es ambiciosa, es una propuesta realmente ambiciosa. Solo para darte una idea, este tribunal puede tomar los casos de cualquier órgano jurisdiccional del país, sea disciplinario, sea judicial de investigación, puede reabrir casos incluso. Estamos ante un tribunal al que ya, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, bueno, yo quiero participar porque es que vamos a entrar en conflicto desde el primer día. Pero yo creo que a esto hay que ponerle una gran carga de realismo. Es un tribunal que va a arrancar colapsado. Va a entrar con el colapso que tiene hoy la justicia y que mantiene el 90% de impunidad los casos del conflicto armado y la violencia política. Pero se supone que no debería pasar eso, Camilo. No, estamos hablando del realismo que hay que imprimirle a este proceso, entonces sí va a pasar. Va a encontrarse colapsado el tribunal apenas comienza. Pero ya hemos conocido
muchas estrategias para momentos como este. La misma jurisdicción ordinaria, cuando se encuentra colapsada, apoya con mayores salas. Hay salas de descongestión. Entonces, lo que hay que esperar de este tribunal, pienso yo que es la corrección de los fallos y la deuda de justicia que tiene el Estado colombiano, y esperamos de verdad que de allí pueda también salir un modelo de reconciliación que tenga como principal arma la justicia y el cierre, no la venganza, sino la justicia. La gente necesita saber qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, quién se benefició, y eso es lo que ofrece ese nuevo tribunal. Yo creo que es muy importante, deberíamos esperar todo, pero también sé que hay que mirarlo de forma muy realista. De acuerdo, se nos acabó el tiempo, Juan Carlos. Rápidamente, ¿qué debemos esperar de esa jurisdicción especial para la paz que tiene salas de justicia y tribunal para la paz? Más verdad, menos castigo. Eso es importantísimo. Las víctimas y todas las personas que hemos estado de una u otra manera vinculadas a la guerra por cualquier motivo, queremos saber la verdad de lo que ocurrió. Y la verdad implica, y en eso la jurisdicción tiene un equilibrio, ¿no? No es ni totalmente restaurativa ni totalmente retributiva. Es decir, entre más verdad cuente el victimario, la persona que se someta a la jurisdicción, menos castigo se le impone. Si no cuenta la verdad voluntariamente, va a la justicia ordinaria. Este es un elemento fundamental, porque lo que habla la gente es de los elementos de impunidad, y en los procesos, en justicia y paz, y en procesos en otros países del mundo, no se había logrado un mecanismo que permitiera revertir la falta de verdad por castigos prácticamente ordinarios. Con lo cual, yo soy optimista, comparto lo que tú planteas, creo que se va a colapsar. Obviamente estamos hablando de todo ese lastre que estamos cargando en materia de justicia y de impunidad, pero al final de cuentas es un mecanismo que nos va a permitir que la gente sepa qué fue lo que ocurrió en este país. ¿Para qué? Para generar, por un lado, una seguridad jurídica a largo plazo y la no repetición de los hechos. Es importante que la sociedad colombiana entienda que con una cárcel no vamos a resolver el conflicto ni llegar a la reconciliación, pero con la verdad puede que sí. Y esto no significa que le salga gratis. Eso también es un elemento fundamental. No sale gratis la verdad. Se va a imponer una sanción retributiva a todos aquellos y aquellas que estuvieron vinculados al conflicto armado. Así que digamos que ese es un rumor que toca despejarlo, porque al final de cuentas sí se va a impartir justicia. De acuerdo, ok. Bueno, entonces hemos terminado. Siempre es así, los temas de interés, los temas álgidos, se nos quedan muchos elementos por fuera, pero los y las esperamos en nuestra próxima emisión.